Feliz miércoles, amigos, y bienvenidos al resumen informativo de Mundo Hispánico. Ordena la compañía que permitiera pagar 23 millones de salarios a migrantes detenidos. El juez federal del distrito Robert Ryan ordenó el martes a GUC Group pagar 5.9 millones de dólares de sus ganancias al estado de Washington. Ryan señaló que este fue el monto en el que la compañía se enriqueció injustamente desde el 2005 al pagarles un dólar diario a los detenidos que se ofrecían a realizar tareas de cocina y limpieza, en lugar de un salario mínimo establecido por el estado. El fallo se produjo apenas 3 días después de que un jurado ordenó el viernes pasado a la empresa pagar 17.3 millones de dólares en salarios atrasados a los más de 10.000 migrantes, reclusos y exclusos del centro de detención del noreste en Tacoma. Eduardo de la Rosa enfrenta pena de muerte por 3 homicidios. Eduardo de la Rosa es el segundo detenido en San Antonio, Texas, por la matanza que dejó a 3 personas muertas en Boom Boom Sports Bar. La División de Homicidios del Departamento de Policía de San Antonio reveló que Eduardo de la Rosa, de 26 años, ya está detenido en la cárcel del condado de Bexar. Los agentes de la División de Homicidios del SAP acusaron a Eduardo de la Rosa y a Daniel Barragán de 3 cargos de homicidio capital. Y son los responsables de la muerte a tiros de los hispanos Mauro Rodríguez, de 26 años, Abril Rodríguez, de 32, y Dan Martínez, de 28 años. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Texas, el cargo de homicidio capital es el único que se castiga con la pena de muerte a quien se declare culpable luego de un juicio. Sismo de magnitud 5.7 sacude Chile la madrugada de este miércoles. Un sismo de mediana intensidad registró pasada la medianoche de este miércoles en la zona central de Chile. El Centro Sismológico Nacional del país indicó que la magnitud del sismo fue de 5.7 y el epicentro se ubicó a 50 kilómetros al este de los Andes. La ONEMI indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministro de Interior y Seguridad Pública. Mantente conectado y bien informado con Mundo Hispánico. Les informó Camila Daza y recuerda, Mundo Hispánico solo está a un clic de la información. Nos vemos en la próxima.